Así que vos sois los futuros reyes de Portugal. ¿Quién sois? Vuestra prima Juana. No sabía que tuviera una prima. ¿Por qué no os habrán hablado de mí? Es curioso conocernos aquí, donde las dos vivimos por culpa de vuestra madre. ¿No os parece? ¿Qué sucede aquí? Vuestra protegida suspira por Castilla, como yo. Pero me temo que no conoce bien a su madre. No, no le hagáis caso. Esperadme en vuestros aposentos. Vamos. Vivís a su merced y os hará desgraciada. Tenedlo por seguro. Vamos. ¿Cómo tenéis el descaro? Ay, señora. Por más que procuro, el convento no deja de parecerme un lugar frío y húmedo. Oídme bien y recapacitad. No os pido que permanezcáis entre cuatro paredes, pero si no pasáis desapercibida tendréis problemas. Jaque. Dudo que Badoz se tome sus remedios. Por Dios, señora. Quien se distrae ante vos lo paga. Alteza. Es de la infanta. Podéis retiraros. ¿Qué le han hecho a nuestra hija? Dice que se presentó ante ella su prima, Juana. La muchacha ha dejado el convento. Pediremos explicaciones al rey Alfonso. No hay explicación que valga. Han incumplido el contrato, que se atengan a las consecuencias. Isabel, no dejéis que la ira nuble vuestro juicio. Antes de tomar una decisión tan grave, debemos... ¡Nos burlan! ¡Y todos en Portugal son cómplices! De no ser por la infanta ni nos hubiéramos enterado. Vos no deseáis otra guerra. Queréis que Juana viva recluida, ¿no es así? Tal fue el trato. Entonces dejemos que la diplomacia resuelva el asunto, no las armas. No cederé. No será necesario. Conseguiremos que Juana regrese al convento y que se quede para siempre.